platicaremos sobre el lamentable caso de censura ocurrido a Julio Astillero, a quien le bajaron un video en donde abordó la entrevista que le hicimos al maestro Alfredo Jalife el día de ayer, los youtubers unidos. Entrevista que, como hemos platicado, se convirtió en tendencia número 1 en México, número 25 a nivel mundial, pero independientemente del fenómeno que hubiera representado la entrevista, terminó siendo muy desilusionante dos cosas. Por un lado, que le hubieran bajado su video, y por otra parte también resulta muy desilusionante cómo muchos medios no abordaron este tema, entre ellos Aristegui Noticias, en donde el propio Julio Astillero ha sido diversas ocasiones colaborador. El propio Proceso no dijo nada, tampoco Imagen Televisión, en donde en Imagen Televisión ha sido colaborador tanto con Ciro Gómez Leiva como también con otro periodista. Pero ¿qué representan todos estos casos? ¿Acaso es deslealtad? ¿Acaso es un veto contra Jalife? Veremos de forma rápida qué medios no abordaron la noticia, pero también señalaremos y haremos un reconocimiento a los periodistas que sí se solidarizaron con Julio Astillero. Bienvenidos a Global Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Aristegui Noticias y otros medios le dieron la espalda a Julio Astillero respecto al video que le bajaron de YouTube. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy me parece muy lamentable ver lo ocurrido a Julio Astillero, a quien el día de ayer YouTube le bajó uno de sus videos, se lo eliminó. Ahorita veremos cuáles fueron las razones que le argumentó la plataforma Google mediante YouTube. Sin embargo, fue muy triste ver cómo muchos medios en donde Julio Astillero ha sido colaborador no dijeron nada, hicieron pico de cera, no fueron solidarios a este triste caso de censura o caso en el que le limitaron su derecho de expresión. Pero miren, para ir directamente al grano, vayamos a ver de qué se trata todo esto. Y para esto debemos de tomar en cuenta cuál es el mensaje que aparece cuando le dábamos clic a la plática astillada de Julio Hernández López, decía YouTube. Hemos eliminado este video porque infringía la política de YouTube sobre spam, prácticas engañosas y estafas. Para serles honesto, este mensaje me parece muy raro. En mi vida de youtuber de más de 5 años, subiendo videos casi todos los días, incluso hasta 3 o 4 videos al día, jamás me había topado con este caso. Lo cual termina siendo muy curioso y sospechoso, porque precisamente se abordaba la entrevista tan álgida, tan fuerte, tan espinosa, que nos concedió el doctor Alfredo Jalife a los youtubers, en donde, por cierto, el propio Julio Astillero no entró de fondo al tema sobre cuáles fueron las revelaciones del doctor Alfredo Jalife. No obstante, sí abordó o sí se refirió a todo el fenómeno que representó como una tendencia a nivel nacional, como una tendencia a nivel mundial, una tendencia en Estados Unidos. He de comentarles que el video se puede revisar tanto en su página de Facebook como en su página web. Un video muy bueno, y como ustedes ya saben, seguimos y admiramos el trabajo de Julio Hernández López. Pero independientemente de que haya abordado o no un video que tiene que ver con nosotros, los youtubers unidos de izquierda, me parece sumamente grave que se esté dando este antecedente en donde la plataforma de YouTube le baja, le elimina uno de sus videos. Y en este caso tan raro, tan inusual, hubo algunos medios y periodistas o figuras públicas que sí abordaron, condenaron, se mostraron preocupados sobre la existencia de este hecho. Asimismo, también nos llamó la atención cómo algunos medios en los que ha colaborado Julio Hernández López, como Aristegui Noticias, como el caso de Grupo Imagen Televisión, en donde Julio Astillero ha tenido participaciones con diversos conductores, no han hecho ni una sola nota, ni una sola publicación, lo cual nos dice mucho por su poca preocupación o solidaridad porque se garantice la libertad de expresión en México. Asimismo, entiendo que ustedes dirán: ¡achis, achis, los mariachis! ¡Tú usan chanclas y guaraches! A ver, Saúl, pero estás criticando a los demás. ¿Pero tú qué hiciste en este caso? Déjenme decirles que desde el primer momento en el que nosotros nos enteramos de esta grave, de esta preocupante situación, hicimos el siguiente tuit, en donde señalamos: me parece preocupante y reprobable que hayan censurado el video de Julio Astillero, en el que habló sobre la reveladora entrevista del doctor Alfredo Jalife a los youtubers unidos. YouTube México, explícanos por favor
El bloqueo a Astillero, hashtag no se vale, hashtag Astillero censurado. Esa fue nuestra primera publicación, pero también hicimos una segunda publicación en donde señalamos ya el hashtag de Astillero es tendencia número 13. Cada vez más mexicanos estamos indignados por el bloqueo que existe en redes sociales. La libertad de expresión, el derecho de expresión es un derecho humano que no se debe pisotear. El Senado mexicano y Ricardo Monreal deben de intervenir. Y mostrábamos precisamente que sí, que el tema de Astillero ya era tendencia número 3. Como tercera publicación sobre el tema, también señalamos: espero que los medios de comunicación muestren solidaridad con Julio Astillero. Lo menos que esperaría es que los espacios en los que ha colaborado no censuren el tema, como Aristegui Noticias, Ciro Gómez Leiva y Broso. Y también señalaba que el día de ayer en la noche ya era tendencia número 3. Ahí están, mis queridos Nopalores y Nopal Sisters. Estas son las publicaciones que nosotros hicimos con el ánimo de tener al menos una pizca de congruencia, de no pedir en los demás lo que nosotros no podemos hacer. También quiero reconocer, celebrar la labor de varios de mis colegas, de mis amigos youtubers como Quesadilla Verdades, Juca Noticias, Chapucero, quienes han abordado el tema. Por otra parte, también quiero señalar algunos otros medios, por ejemplo nuestro amigo Vicente Serrano, quien señaló toda mi solidaridad con el estimado Julio Astillero, Astillero censurado, por la desaparición de la charla astillada de su canal de YouTube. Aprovecho para felicitar a los youtubers unidos por la extensa entrevista a Alfredo Jalife de hoy. Aplausos. Precisamente de eso hablaba Julio Astillero. Le enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Vicente Serrano y le agradecemos que haya tomado o haya abordado este tema. También, para mi sorpresa, he de decirles que aunque tengo muchas diferencias con Broso, también abordó este tema. Creo que sí mostró, al menos en esta ocasión, una pizca de abuela y señaló: solidaridad plena con Julio Astillero. YouTube bajó su videocharla por razones que deben aclararse y pronto. Julio aporta, reporta e importa. Feliz Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¡Wow! Sí termina siendo muy curioso y muy irónico cómo en el Día de la Libertad de Prensa le terminaron bajando este video a nuestro amigo Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero. Por otra parte, continuando con el reconocimiento, algunos de los otros medios que señalaron, por ejemplo, tenemos a la cuenta de Revista Polemón, quien señaló: el periodista Julio Astillero se puso a hablar de YouTube sobre Alfredo Jalife y los youtubers, y ¡zas!, le bajaron su video, hashtag Astillero censurado. De igual manera, también encontramos al sitio de Periodismo Hoy que abordó el tema. Nos llamaba la atención que Sin Línea MX también señaló el tema. Y por otra parte, además de youtubers y páginas webs, también tenemos la publicación de Álvaro Delgado de Proceso, quien señaló: reprobo toda conducta discriminatoria, pero también de censura, como la de YouTube México a Julio Astillero por abordar el caso de Alfredo Jalife en el contexto de la carta de Enrique Krause que exige a López Obrador vetarlo en el gobierno. ¡Wow! ¡Qué bueno que Álvaro Delgado sí señaló y se solidarizó con Julio! También otro periodista de Proceso que abordó el tema fue Arturo Rodríguez, quien señaló: al bajar un video de mi colega Julio Astillero surge la preocupación por censura en lo que creíamos un espacio de libertad como lo es o lo era YouTube México. Lo decimos hoy en el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Un abrazo solidario a Astillero censurado. A lo que contestó Julio: gracias por tus palabras, estimado Arturo Rodríguez. No solamente interesantes, sino fueron muy inteligentes las palabras de Arturo Rodríguez, también periodista de Proceso. Y por otra parte, vamos a lo más espinoso de este video. ¿Cuáles fueron los medios que hicieron prácticamente pico de cera, que se comportaron peor que como momias ante el desprecio o poca solidaridad con lo ocurrido a Julio Astillero? Y ojo, es verdaderamente sorprendente porque Julio Astillero podríamos decir que es uno de estos periodistas de la vieja guardia, un periodista admirable, que lo digo con todo respeto, pues también tiene muchas relaciones con muchos periodistas de medios tradicionales. Tan es así que sin mayor problema acude a Imagen Televisión, ha participado o bueno, sigue teniendo un papel trascendental en la Jornada de San Luis como director, en la Jornada Nacional, todos los días como columnista. Incluso podemos ver su interesante trabajo de relaciones públicas al tener muchos invitados en sus programas de radio. Por eso nos causa mayor sorpresa, mayor extrañamiento y sobre todo mayor coraje de cómo muchos medios sí no fueron solidarios. En particular, el medio que me parece más lamentable, que no abordó este tema,
Es Aristegui Noticias, pues recordemos que Julio Astillero ha participado en muchas ocasiones en diversas mesas, en diversos diálogos, y recordemos que la propia Carmen Aristegui ha sido un caso en donde el aparato estatal va con todo para intentar limitarle su derecho a la libertad de expresión. Y hoy en día que está ocurriendo esto con Julio Astillero, ella no ha señalado nada. Asimismo, como les decía, en el caso de Imagen Televisión, y también podemos señalar, miren cómo, a pesar de que son, por ejemplo, este video lo estoy grabando a las 3:30 de la tarde, y al ponerle toda la cobertura en el sitio de Google News, puedo encontrar solamente dos páginas web, Polemón y Sopitas. Y al buscar este tema en Google como buscador y poniéndole un filtro de las últimas 24 horas, no encontramos sitios fuera de Sopitas y Polemón que hayan abordado este tema. Último sobre este tema, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, nos parece muy reprobable cómo muchos medios tradicionales, muchos medios que han sido compañeros de Julio Astillero, le han dado la espalda. Y con punto número dos, repruebo toda limitación a la libertad de expresión. Esto no se puede permitir, no solamente por la limitación a la libertad de expresión, sino también por lo mucho que representa o repercute en la democracia. Pero, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Lo que salga de su ronco pecheruelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos sobre la valiente e interesante pregunta que hizo Nancy Rodríguez de Oro Sólido al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las diversas cuentas de Twitter que han sido cerradas. Curiosamente, muchas de estas cuentas son pro AMLO, han estado apoyando al movimiento de López Obrador de una u otra manera, o han tenido algunas simpatías. Sin embargo, de buenas a primeras, resulta que se las cerraron, fueron censurados. Pero ¿cuáles son los motivos que existen detrás de todo?